I will start my presentation under the influence of a well-known international speaker. And at the same time, I pay this speaker a very humble homage. Ok, agradezco, gracias. No soy conservador, además me considero muy moderno en la realidad. Y Beatriz me pidió que presentara a ustedes mi raciocinio de analogía entre las cosas que he hecho en mi carrera profesional en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y después en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que creo que todos ustedes conocen ambas instituciones. Tal vez no en detalles, pero conocen las instituciones. Así, voy a hacer la presentación en portuñol, que es uno de los idiomas oficiales de apoyo. Ok. Imagino, por todas mis visitas a casi todos los países de América Latina y del Caribe, que también el sector de usted necesite apoyo financiero pesado del gobierno. Es decir, todavía no tenemos la cultura de que el sector privado venga a brindarnos mucho del apoyo financiero que necesitamos. Con mi sector ocurría el mismo. Yo dediqué mi vida profesional a política de ciencia y tecnología. Trabajé mucho con todos los CONACITES y SENACITES de cada uno de los países. ¿Ok? Les da una idea. Y sabemos que las necesidades básicas de nuestros países siguen siendo infraestructura de manera general. Entonces, por supuesto, creo no estar ofendiendo a nadie cuando digo que la plata es prioritaria para un puente, una escuela, un aeropuerto y no para conservación y restauración. Vale el mismo para nosotros. Investigación, desarrollo, alianzas con universidades, redes de alta velocidad, redes internet intrapaís, interuniversidades, etc. Todo eso tenía una prioridad. Reconozco más alta que artes y cultura, pero más baja que puentes, aeropuertos, etc. Entonces creo que ahí mi experiencia puede traer una pequeña colaboración. Esas son mis reflexiones. Yo aprendí mucho trabajando con proyectos que unían gentes. Entonces, para mí está muy claro que la fuerza de ustedes no es porque fulanita es la top experta de conservación y está en Ciudad de Guatemala. No es eso. La fuerza de usted es la suma de todas las fuerzas, y ahí eso es más que la suma de cada una de las fuerzas. El total de esa suma es más grande que la suma individual. Esa es una expresión que se utiliza mucho, pero para mí me parece que se aplica en la profesión de ustedes. Creo que es muy, que un poder de persuasión muy grande el hecho que ustedes tratan con tesoros nacionales. Voy a volver a eso un poquito cuando hablamos de comunicación. Pero sabemos perfectamente que si la media, de manera general, descubre que alguna cosa importante de Pablo Neruda se está deteriorando, es un impacto nacional de inmediato. Ahí ustedes son importantes, ¿verdad? Si ustedes trabajan con tesoros nacionales. Como hay muchos tesoros, hay mucho que hacer. Como hay poca plata, los tesoros se van deteriorando. Ustedes saben de eso mejor que yo. Yo ahí soy visitante de museos y no un experto. Usted tiene la gran facilidad de que hablamos todos casi el mismo idioma. ¿Está bien? Y eso les da una fuerza muy grande. Ahora imagínense, si usted mañana tiene que se comunicar bien, bien claramente con un colega, un compañero, para hacer trabajo conjunto, que sea de Barbados, usted tiene que dominar el inglés.
O sea, de inmediato ya surgió una pequeña complicación. Inglés, que no es una cosa misteriosa. Ahora, ¿quieren trabajar con finlandeses? ¿Con vietnamitas? Entonces el idioma, una cosa fantástica, usted agarra el teléfono, habla con María en el sur de Argentina y se entiende perfectamente. Eso es fantástico, tuvimos que vencer muchos de esos obstáculos. Cuando traemos un consultor internacional, por ejemplo, traducción, valores que esta persona tenga, les cuento un chiste, no sé si tengo tiempo, les cuento un chiste. Mi primer proyecto de educación fue en Jamaica. Hicimos lo que se llamábamos de reunión de lanzamiento del proyecto. Y teníamos muchos consultores extranjeros, canadienses, americanos, europeos. Y yo hacía mucho de la parte de informática, de información y telecomunicación y comunicación, de TICS, del proyecto. Y la coordinadora del proyecto, que era ahí sí una pedagoga, me pidió que me sentara en la mesa con los extranjeros para dar una atención. El idioma no era problema, era inglés, pero para dar una atención. El señor viceministro, éramos unas 60 personas, todos de alguna manera involucrados, stakeholders del proyecto, todos salían de ahí comprometidos, sabían que era el proyecto y sabían que parte de ahí iba a tocar a ellos. ¿Ok? El señor viceministro de Educación abrió la sesión, dio las bienvenidas, etc., y dijo: ahora el señor fulano de tal nos va a decir unas palabras. El señor fulano de tal se fue al podio, agarró el micrófono. De pie, vamos a rezar. Los extranjeros me miraron y yo dije: de pie, vamos a rezar. Ah, estaban pidiendo protección al trabajo que iba a empezar. Era un valor nacional. ¿Qué vamos a hacer? De pie y vamos a rezar. Todos, cada uno de su manera, reza para el santo que simpatiza. ¿Verdad? Pero una cosa muy nacional. Ahora, no tenemos ese tipo de problema. Entonces es muy fuerte para usted. Ahora, para ustedes como para mi sector, nunca hay plata suficiente, ¿verdad? Entonces aquí entra nuestra experiencia en la Organización de los Estados Americanos. Empecé allá muy joven y mi supervisor, un chileno fantástico, me decía: Francisco, no tenemos plata, pero sabemos quién está haciendo qué, dónde. Y con la poquita plata que tenemos, eso es apoyo, juntamos a esa gente para que la sinergia nos lleve a cosas más grandes. Y es eso que estamos haciendo, es eso que somos. Es exactamente eso que somos. Por eso tengo un conjunto de recomendaciones a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, cuando usted esté involucrado en algún proyecto para empezar o pensando la cosa, comuníquese con estos nuevos compañeros. Estoy pensando en hacer tal cosa. Muchas veces algunos de ellos ya hicieron este recorrido y puede brindar ideas, muchísimo más fácil. Ideas, ideas, ideas. Eso no es ninguna vergüenza profesional, para nada. Otra cosa, yo sé que muchas veces disputamos plata con compañeros de otras instituciones nacionales, pero ese diálogo, esa sinergia, otra vez, esa unión, es importante. Si las instituciones tienen rivalidad y no se comunican, problema de las instituciones. Pero siéntate tú, José, con Pedro de otra agencia de gobierno, con María de la universidad, a tomar un café, a tomar una cerveza, intercambiar ideas, pensar en cosas, ver cómo se pueden ayudar mutuamente. Les estimulo mucho a abandonar el tema del celo de mi territorio, de no sé qué. Nuestro país ya no tiene ni tiempo ni plata para estas cosas. Lo digo como latino. De eso, así, no nos esquecemos, que no nos olvidemos que las instituciones son hechas por personas. Al final del día, si tú necesitas un experto de Dinamarca y no sabes quién sea, pero sabes que Pedro en el otro instituto ya estuvo por Dinamarca, vas a agarrar el teléfono y llamar a Pedro y pedir una ayuda. Son personas. Mira, aquí están personas. Ustedes no trajeron el edificio del museo, el edificio del instituto. Personas. Entonces esas cosas funcionan así. Eso les permitirá, en el momento que abandone un poco el territorio, que postulen proyectos
conjuntos nacionales juntos a las autoridades financieras del país. Ahí entra un poco más mi experiencia. Y de mi experiencia, si el pedido viene de 2, 3, 4 instituciones nacionales, tiene mucho más fuerza. Otra cosa, comunicación. ¿Por qué sabemos que el huevo es sabroso, preparado de varias maneras? Porque la gallina cacareja. De otra manera, nosotros podríamos considerar que fuera basura y... You cannot translate that. Ha, ha. De otra manera, podría parecer basura, como la otra basura de la gallina, y lo echábamos, ¿cierto? Usted tiene que se comunicar. Ah, pero no está en mi job description, no es mi obligación. Efectivamente, no lo es. Pero si tenemos dificultades, si queremos vencer las dificultades, si queremos alcanzar objetivos, comunicación es un componente importante. Y todos conocen a alguien que conozca, alguien en un periódico, en una televisión, que puede poner una notita en un periódico, que puede escribir en un blog, algo así. Crear el clima. Porque necesitamos para nuestros proyectos apoyo, 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 alianzas, 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 clima favorable. Eso funciona maravillosamente. Los periódicos están siempre procurando materia. Y si estamos hablando de tesoros nacionales, esas materias son interesantes. Puede ser un cuaderno de cultura de domingo, puede ser una notita así. Eso crea un... Ajá, el gobierno está dejando deteriorar el tesoro de Pablo Neruda. Ajá, qué lindo que están haciendo ahora con las notas personales de Pablo Neruda. Cosas así. Eso valora el trabajo. Se pasa a saber, me perdonen la ofensa, que existen conservadores tratando de esos tesoros. ¿Ok? Personalmente, Francisco, espero un poco más la participación y pido la ayuda de todos, de Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, porque sé que esos países valoran culturas y artes y tienen, como cada uno de los otros países, sus tesoros nacionales. Entonces, hagamos un esfuerzo para atraer más para el grupo. Yo sé que tenemos representantes de Dominicana, los uruguayos, los dominicanos y los costarricense. Desde el punto de vista internacional, los proyectos que reúnan más que dos o tres países son muchísimo más atractivos para las organizaciones que financian proyectos, organizaciones internacionales que financian proyectos. Mira, hay un esfuerzo, eso pasé la vida haciendo, de crear el proyecto, manejar la financia, como se dice, los informes que vienen de ejecución del proyecto, las cuentas, no sé qué, de un profesional dentro de la OEA de la BID. El trabajo es prácticamente el mismo si hacemos para 5 países. Y qué maravilla, entonces no estoy beneficiando solo un país, estoy beneficiando 5 países. Yo tuve un montón de proyectos con América Central integrada, América del Sur, casi todos los países, etc. Y eso era muchísimo más fácil. Porque hay una agencia, típicamente, uno de los participantes es responsable por la ejecución y todo ese trabajo de recoger los informes, rendir cuentas, es encaminado por los ejecutores a esta agencia y de ella a mí. Entonces aquí tengo ese diálogo, esta conexión, ese es mi interlocutor en la región. Entonces hice un proyecto muy grande que el ejecutor estaba en San Salvador. Y el trabajo era para toda Centroamérica, benefició toda Centroamérica. Yo hablaba con Sosa, conocía a todos los involucrados, pero la responsabilidad administrativa... Entonces, así piensan las instituciones financieras internacionales. Además de eso, en el momento que ustedes digan que es un proyecto de todo el Mercosur, por ejemplo, eso tiene mucho más fuerza dentro de cada país y dentro de cada institución. Porque tu biblioteca no quiere pasar la vergüenza de no hacer su parte y dejar los ecuatorianos en la mano. Tú tienes que hacer, opa. Entonces tú ahí sales rompiendo puertas. Necesito 10 mil dólares, lo que sea. ¿Okay? Entonces funciona. Segundo, percibí también de mis proyectos que estos proyectos multipaís ayudan mucho a patronizar lo que se hace en la región. No conozco exactamente la situación de ustedes. Pero les cuento, hizo un gran proyecto de telesalud
desde el tema de ficha de paciente, cosa sencilla, utilizando mucha informática, hasta pequeñas intervenciones médicas. ¿Okay? Para todo eso tuvimos incluso que armonizar el vocabulario, para que cuando el colombiano se conectara con el tipo de São Paulo, cuando dijera bicicleta, los dos estaban mentalmente viendo la misma cosa. Porque si tú dices bicicleta, y yo veo bicicleta, y tú ves una naranja, en la salud de las personas eso se complica. ¿Sí? Entonces creamos una serie, y aquí aprovecho palabras que vi en el póster de Giselle. ¿Está ahí, Giselle? Que tú hiciste protocolos, desarrollaste protocolos. Tu proyecto, por ejemplo, era un proyecto interesantísimo, lo que está en tu póster, para hacer en varios países, para armonizar esas cosas. Eso era fantástico. Las instituciones internacionales financieras le encantan con el tema de armonización de protocolos, porque la gente pasa respetando la individualidad de cada uno, las leyes de cada país, todo eso. Pero pasamos a tener un vocabulario común. Todos nuestros proyectos tenían una intensa utilización de TICs, no es novedad, pero también de las TICs menos sofisticadas que están cada vez más abandonadas. Para el núcleo cultural de una ciudad pequeña y en el medio de no sé qué, recibir 3 CD-ROMs con un entrenamiento es fantástico. No necesitamos llegar allá con la última tecnología satelital. Okay, entonces, eso era una cosa que teníamos mucho que balancear, incluso porque hay materiales que, qué sé yo, un auxiliar de enfermería llevaba su CD-ROM a la casa para estar preparado para la próxima etapa del proyecto. No tenía que estar hablando con el consultor que venía de Canadá, por ejemplo. ¿Está bien? Por último, cuando usted se organice y empiece a pensar en proyectos conjuntos que las organizaciones internacionales llaman de regional, y regional para ellas puede ser Uruguay, Colombia y Bahamas, que no están en la misma, eso es regional, es multipaís, yo prefiero multipaís. Eso significa accesar fuentes que no las nuestras tradicionales. Conocemos el Banco Mundial, conocemos el BID, el Banco de la República, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil, etc. Pero ahí podemos tocar en puertas de otros continentes. Yo les digo, es un desafío que dejo, en proyectos de ciencia y tecnología, a más de 8 años, los recursos que la Comisión Europea separa para proyectos en alianza europeos y latinoamericanos siempre tienen baja demanda. Sobra plata. Se devuelve al tesoro para el año siguiente. Ok, es necesario un participante europeo con sus aliados latinoamericanos, pero no, hasta donde yo pueda imaginar, sería interesante a usted tener un aliado italiano o francés o español o portugués, por la tradición que esos países tienen en tratar sus tesoros culturales. Entonces, eso es lo que quería decir. Creo que es muy importante para todos ustedes to come together. Gracias.